Bienvenidos a mi hogar, Dulce Hogar. Hoy les voy a cocinar una sopa de champiñones. Los ingredientes que vamos a necesitar son champiñones, tocino, mantequilla, pan, un queso Philadelphia, caldo de pollo, cebolla, una taza de crema, tres ajos, cuatro pimientas, una cucharadita muy chiquita de harina y Knorr Suiza. Vamos a empezar a picar los champiñones, no tan delgaditos ni tan gruesos. Ustedes pueden comprar los champiñones, los que les gusten más, los otros más oscuritos, están muy buenos también. Vamos a bien lavados, ya los tengo bien lavados, con mucho cuidado en el chorro del agua. De uno por uno lo vamos a ir lavando para que queden bien lavaditos. No los estoy dejando tan laminados porque de por sí que pierden mucha agua y van a quedar muy delgaditos. Entonces yo los estoy dejando un poquito gruesecitos. Y ahora vamos a picar la cebolla en pequeños cuadritos, muy chiquitos. Cebolla le da muy muy buen sabor, pero ahora sí que depende de ustedes si le ponen bastante o nada más poquita. Yo así le pongo toda la cebolla. Vamos a cortar el pan. A mí me gusta usar de este. Lo vamos a cortar en unos triángulos. Me gusta más cortar de este porque este pan es artesanal y este tiene mejor sabor. Lo vamos a poner así. Lo primero que vamos a hacer es poner un pedacito de mantequilla en el sartén y enseguida vamos a poner la cucharadita de harina. Es una cucharadita muy chiquitita, cafetera. Si ustedes sienten que su mantequilla se les está quemando, le pueden poner un poquito de aceite. La mía todavía no, ahorita le pongo el aceite. La harina se tiene que quemar y dorar con la mantequilla, ¿sí? Para que no se les haga bolas. Si ven, aquí ya se desapareció y ya quedó muy doradita. Y lo que vamos a hacer ahorita, vamos a dejarla dorar otro poquito. Enseguida lo que vamos a poner es la cebolla. Vamos a ponerla que se fría. Vamos a ponerla hasta que se cristalice. Así la vamos a dejar hasta que se ponga bien doradita. Estamos meneando porque recuerden que aquí tiene harina. Si sienten que su harina, porque hay mantequillas con más aceite, con más leche, vamos a ponerle un poquito de aceite. Yo le voy a poner porque quiero que se fría más rápido. Vamos a ponerle un poquitito nada más para que se fría más rápido la cebolla. Son unas cuantas gotas. Empieza a freírse. Y miren qué delicioso huele esta mantequilla con la cebolla. Es riquísima. Y ya cuando tenemos la cebolla bien fritita, le vamos a poner el queso y también le vamos a poner la crema, las dos cosas juntas. Es una taza de crema. Le vamos a incorporar poco a poco. Y
formemos esta leche, esta crema. Y aquí le vamos a poner, para que agarre el sabor, el Knorr Suiza. Yo no acostumbro ponerle sal. Los champiñones son muy sensibles a la sal, no necesitan sal para mi gusto. Pero ahora sí que a las personas que les guste la sal pueden ponerle. Pero yo con el Knorr Suiza tiene. Aquí nomás vamos un poquito a darle la vuelta y le vamos a agregar los champiñones. Y ya está deshaciéndose el queso. Vamos a ponerle los champiñones. Y vamos a empezar, ya que pusimos los champiñones, vamos a empezar a menearle un poco. Yo le voy a agregar de una vez el caldo. Recuerdan que les dije que no le pongo yo sal, porque el caldo trae un poquito de sal, este caldo de pollo. Si ustedes tienen caldo de res o si tienen caldo de pollo, de ese que congela uno cuando te sobra, bueno, pues qué mejor, ¿verdad? Yo compré este porque no tenía. Entonces aquí le vamos a poner, yo se lo voy a poner todo. Un poquito así. Bueno, y lo vamos a dejar que hierva. Y le vamos a poner la pimienta recién molida. Yo ya la molí aquí en mi mortero, porque a mí me gusta la pimienta pues recién molida. Esa que venden molida no me gusta, me gusta más esta. La siento con más sabor. Aquí la vamos a dejar que hierva un poco. Unos 10 minutos y la probamos. Y en lo que se cocina nuestra sopa, vamos a rallar un poquito de ajo aquí para el pan. A mí también me gusta ponerle el ajo así, porque hay aceite de ajo, pero a mí me gusta así. Ahora le vamos a poner unas gotitas de aceite y lo vamos a meter al horno. Y ahora vamos a meter el tocino al horno y nuestro pan. Y es momento de que vayamos sirviendo la sopa. Vamos a servirla. Esta rica sopa. Y la vamos a adornar. La vamos a adornar con este tocino doradito y estas hierbitas de olor de mi jardín y este pan tan rico, y a disfrutar. Espero les guste esta rica sopa de champiñones. Prepárenla, es muy fácil, muy rica y tiene muchas vitaminas para este tiempo de frío. Prepárenla. Si llegaron a este punto del video, déjenme un corazoncito rosa en apoyo a las personas que están sufriendo el cáncer de mama. Gracias.